En el día de hoy, al enfrentar a una patrulla policial en Monteplata, ya el nombrado Luis Antonio García, conocido como Piña, uno de los seis responsables de ese atraco la semana pasada a una joyería en los Jardines Metropolitanos. En otro orden, la institución policial informó que ya avanzan las investigaciones con relación a la muerte de un joven estudiante el lunes durante un atraco en la autopista Joaquín Balaguer. Cae, cae otro lobo cazador. Una joyería de Santiago donde pierde la vida Daneris Santo de la Cruz y herido de bala un seguridad llamado Ramón Martínez Sosa, al cual le roban su arma de reglamento, un revólver, al momento del asalto. La Policía Nacional tiene para informarle que tras el llamado el lunes que le hicimos a seis personas, a Víctor Alfonso Michel Santana Pichardo, Félix Emmanuel Nina, Randy Martínez, Félix David Ureña, Luis Antonio García y Wander de los Santos. El día de hoy la Policía Nacional, tras encontrar a Luis Antonio García, alias Piño, y llamarlo a que se entregue por la buena, él mismo decide enfrentar a la patrulla del DICRIM de Santiago en la provincia de Monteplata, donde cae abatido al enfrentar dicha patrulla. Pero ¿qué pasa? Al momento de registrarlo, le ocupamos el revólver que se habían robado al seguridad el día del atraco. La Policía Nacional, al frente del Ministerio Público de esta investigación, hace el llamado a los cinco prófugos restantes para que se entreguen por la vía que ellos entiendan del lugar.